Bueno, jóvenes, vamos a continuar. ¿Cómo van con lo de su dip switch? Acuérdense que ahorita con el dip switch es solo conectarlo, conectar sus positivos, conectar las resistencias a tierra y probar que en cada salida sí salga 1 y 0. Acordémonos que si el dip switch está para abajo, 0, y cuando lo subamos para que encienda, tiene que dar un 1, o sea, 5 voltios, 5 y 0, 5 y 0. En sus 8 salidas tiene que dar 5 y 0. ¿Sí? Si en alguna no sale es porque hay algo malo o el tal de repente hasta el dip switch está malo, ¿verdad, chicos? ¿Alguien ya tiene avances, jóvenes? Ya, profe, el mío ya está bien todo. ¿Ya lo probó? ¿Puedo Ya. ver? ¿Con resistencias de cuánto le puso? 750. ¿750? ¿Puedo ver? Voy a ver. Lo que, profe, yo se lo probé con LED, ya que como mi multímetro a la hora que yo lo medía siempre me daba 0, 0. Ah, no, entonces no funciona. Algo está haciendo. ¿Quién Pero. me...? Ah, usted mismo, Elder, usted midió con multímetro y no le daba. Ajá, ya a la hora que le puse las LEDs sí encendían No, cuando lo activaba. no, quite la LED y quiero ver. Pero a medir la DC es igual que el AC, ¿va? Pero usted está midiendo DC ahorita. Por eso quiero ver el multímetro y quiero ver cómo. Acuérdense que tienen que saber usar el multímetro, chicos. En común En común y en donde está el voltaje y y la herradura. Ahora póngalo en el V, con la línea y los dos puntitos. La línea y los tres puntitos, perdón. los En tres 20. puntitos. En 20, ¿va? Ese es DC. Acuérdese que AC es corriente alterna. ¿Sí? AC es corriente alterna, es la V con el colochito. Son los tomacorrientes y todo lo que usa electricidad. Mientras que la V con el palito y los tres puntitos es voltaje directo. Como ahí solo va a sacar 0 y 5 voltios, lo pone en el 20 para que mida hasta 20. ¿Ya? El negativo, el negro con el negro de la fuente y el rojo es el que se pone en cada uno de las salidas de la resistencia. Quiero ver el dip switch. Quiero ver el dip switch, mi amigo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah, ese dip switch es bonito. Ese dip switch funciona bien. Ok. Entonces, ahora sí, mida y me dice si está saliendo. El negro con el, de una vez con el negro de la fuente, ¿vale? Profe. ¿Sí mide? Ajá, está dentro de 4:30, 4 por ahí. Y cuando lo baja, Ya no tiene voltio. 0 voltios, ¿va? Qué raro, me sale menos 4, menos ya. ¿Le sale cuánto? Menos 4, no puede ser. Déjenme ver. Menos 4, profe. No puede ser. Ya cuando lo activo, me sale.
Ahí está algo mal. Igual. ¿Cómo igual? Entonces está mal. Ahora sí salió Elder. Me da 0 voltios y cuando lo desactivo me da los 5 voltios. Ah, ok. ¿Puedo ver el dip switch? Es porque lo hizo al revés. Solo cambia el dip switch. ¿Puedo ver el dip switch? Le coloqué una LED porque como todo raro lo miraba, profe, de que cuando lo activaba Ah, mijo, sonaba feo. pero súbalo, súbalo, súbalo. O sea, súbalo a su cabeza. No, 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 ahí, ahí. Súbalo más, súbalo. Menos, Menos. menos, menos, menos. ¿Así, profe? No, mijo, quite el LED. Quite el LED. Quiero ver. Está conectado a positivo. Y el switch abajo, quiero ver. No, quiero, o sea, súbalo más, es que no, no, súbalo ahí. ¿Así? Y lo está conectando a tierra, la Sí. resistencia. Vale, entonces el negro póngalo en el negro y el positivo lo toca en la resistencia, que es la salida, con el multímetro. Okay. ¿Puede bajar la cámara para ver cómo lo hacen? No sé si lo grabé, pero Si lo hace, sí, más o menos logro ver. Va, primero mídame la fuente. Mida el rojo y el negro. O sea, mídame lo que está llegando al 5 voltios. el profe siempre así me hace esto, ¿sí? Ah, pero quiero ver. Siempre le saca menos. Ajá. Ah, pero entonces es porque, déjeme ver el multímetro. Ah, el negro es en el común, mijo. Ah. Está pasando, manito. Puntos le voy a bajar por no saber usar el multímetro. Ahorita sí me está dando normal, profe. Vale, entonces ahí está. Bueno. Entonces ahora póngale la fuente al circuito.
Necesita, profe. El negro con el negro. No, el negro con el negro de la fuente. Sí, ahí. Y el rojo con la punta de la resistencia. Este. Sí. ¿Cuánto le da? 0.3. Ahora suba el suchito. ¿Y ahora? 4.68. Ahí estamos, ahí estamos. Así tiene que funcionar. O 0 o 1. Cuando lo subes 1, cuando lo bajas 0. Y todos le tienen que funcionar así. ¿Ya? Así, así mismo todo entonces, profe. Así mismo los otros 7. Ah, bueno, profe. Va, pues. Josh. O con el multímetro. Es que a veces con LED. Es que los LEDs son engañosos, mijo. Los LEDs son engañosos porque los LEDs a veces solo con un poco de voltaje y hay corriente, o sea, tiene corriente, entonces se encienden. Si no se acuerdan aquella vez que hicimos la prueba con la fotorresistencia que le hacían así y el LED encendía un cacho. ¿No tiene multímetro, mijo? Sí tengo. Hay que medirlo con multímetro. Mire, pues, lo que se hace es lo siguiente para medirlo con multímetro. Estoy compartiendo aquí pantalla. Este, lo que se hace con el multímetro es lo siguiente. Usted tiene su dip switch, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí. Usted conectó, por ejemplo, este al positivo, ¿verdad? Y este con la resistencia a tierra. Negativo. ¿Sí? Entonces, usted tiene su multímetro y lo coloca el negro donde está el hoyo del común, ¿va? Donde dice com. Y el otro, el rojo, donde está la V con la herradura. ¿Sí? Entonces, la punta del negro, ¿sí? Lo pone a tierra. ¿Sí? Pero tal vez no de la resistencia para no hacerlo lío, sino que conéctelo al negativo de una vez de la fuente. ¿Sí? Aquí está su fuente, la que alimenta, y de una vez al negro, de una vez al negro. Y el rojo, ¿sí? Y el rojo viene y lo conecta, lo pone aquí, ¿qué ve? Aquí al de la resistencia. Entonces usted tiene el dip switch, ¿verdad? Tiene el switchito. Cuando usted lo sube para el ohm, entonces aquí en el multímetro le debería de marcar 5 voltios. Cuando usted baja el pulsador, el switch, el switchito, le debe de marcar 0 voltios. Se coloca donde esté la V con la rayita y los tres puntitos. ¿Sí? Ese es DC. El AC es la V con el colochito. Pero nosotros estamos midiendo DC, corriente directa. Y lo pone en 20, porque lo que más va a medir es 5. Entonces, la menor cantidad es 20. Entonces, lo pone en 20. ¿Estamos? Y entonces, usted va probando todos los switches. ¿Ya? No. No sé. Dígame. Entonces, esto ya es algo fuera de la información. A la hora que nosotros queramos medir la corriente alterna, es lo contrario, el rojo va en común y el negro va en la herradura. No. O los dos son así. No, siempre es el negro en el común, el negro siempre va en el común. Y el rojo, si queremos medir corriente, se pasa a los otros hoyos, a donde está la A de amperios, donde dice 20 miliamperios o 20 amperios, ahí. 20 amperios, ¿ya? Pero el negro siempre se está ahí, ¿ya? Y la corriente se mide en serie, no en paralelo. Sí. Entonces, siempre esos dos es, ya sea para, así de lo que explico ahorita, ya sea es para corriente directa o alterna. Exactamente, pero ahorita estamos midiendo DC, estamos midiendo voltaje y corriente directa, entonces se pone ahí. Da 0.12. Ajá. Cuando está abajo. Ajá. Me da 0.12. Cuando sube me da 4.80. ¿Y resistencias de cuánto le puso?
¿Resistencias de cuánto le puso, amigo? De 1K. De 1K. Ah, está bien. Sí. Sí, está bien. Ahí está. Pues hay que empezar a hacer la parte visual, va donde va el 7447 y al display. Que le marca 4 punto qué 94 cuando está arriba. ¿Y cuando está abajo? Cuando está abajo. Ahí estamos bien. Ahí está bien. Ahí es 0 y 1. No hay problema. Vamos, pues chicos, hay que apurarse porque eso tiene que salir hoy. Profe, ya me salió con el... así, en el display. Ah, bueno, ¿puedo ver? Claro. Creo que lo dejé ver todos los cables. Si usted pone un número, se pone en el display. Ajá. No sé si lo logra ver, profe. No, porque tiene mucha luz. Apago la luz de mi cuarto, profe. No. Usted no. El display tiene mucha luz. Ajá. ¿Cuánto le puso a la resistencia del display? Déjeme ver. ¿De 200, profe? 220 ohmios, póngale una un poco más grande, una de 570 y algo. Vaya. Porque por eso brilla mucho. Pero póngase, si usted pone el 100, que sería el qué, el 4, le sale 4. Si usted pone... Me sale 4. ¿Ah? Me sale 4. Ah, bueno. O sea, sí, pues, si pone 111, le sale 7. Sí, ya probé todo, profe. Ah, excelente. Excelente, pero sí quisiera verlo, póngale un poquito más de resistencia porque por eso brilla mucho. Profe, dígame. Ya terminé el primer display. ¿Y también le funciona? Sí. ¿Puedo ver? Sí. Sí, pues ahí está 9, que sería el qué, qué número, que si ese es el 6, ¿va? Está poniendo 110. Sí. Ah, ok, ahí estamos, magnífico. Ponga 101, que sería el 8, no, el 9.